Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Angélica Mascareño, Matices Diferentes, Maquio por TV. Y este fin de semana tuvimos nuestro festival del 5 de mayo en la zona norte. Personalidades que han dado su apoyo a la comunidad, personalidades que con su gran talento en la música estuvieron aquí conviviendo con nuestra gente, acompañándonos. Y pues también tuvimos a un chico que se encuentra el día de hoy aquí con nosotros, y él es... Nelson Binan. Bienvenido, gracias, Nelson. Sabemos que acabas de llegar a Tijuana. ¿De Apenas dónde nos visitas? desde Nayarit. ¿Y cómo te recibió Tijuana? No, pues con los brazos abiertos a toda. ¿Alguna experiencia que te hayas llevado de esto? Pues el evento del 5 de mayo que estuvo con todo ahí. Pues gracias más que nada a Maquio Cultural, ¿no? Por el espacio ahí en el evento, este 5 de mayo. Y se puso con todo se puso, la neta. La verdad que vivimos una experiencia bonita. Yo en lo personal, pues también obtuve un galardón por... Pues mi crecimiento artístico, la verdad que gracias a Maquio Cultural por hacerme posible esto, es algo que me ayuda a mí a continuar en esta ardua y difícil carrera que me mantiene activa y que me ayuda a seguir luchando pues, en lo que quiero. Y pues miramos que te llevaste una sorpresa en el escenario. No, pues neta que con todo, no, yo senté como todo, pues como todos, ¿no? Y mirar a la niña que estaba cantando una canción mía, ¿no? Pero lo curioso, ¿no? Que yo a la niña ni la conozco ni nada, pero es hermana de una de las que fueron ahí, ¿cómo te diré? De las que fueron las modelos del video. Y la niña, pues ahí la estaba cantando con todo, y luego vi de repente, súbete tú también y cántasela y todo. Pues no, me quedé, ¿qué onda? Dije, ¿qué rollo con la niña? Pero fue algo chido que la niña estuviera cantando una canción mía. ¿Y te gusta cantar? Sí. ¿Me puedes cantar una canción ahorita? A ver, camarógrafos, tómenle para que vean, próximamente va a estar en La Voz Kids. Sí. Canta. No le digan, por favor, que sigo pensando en ella. Dígale que estoy mejor y que hay alguien que me será. No le digan, pues. Soy santa pegada que me digas en el pecho. Acaba mis intenciones, ya no quiero volver. Yo sé bien que yo no soy tu príncipe azul, ni con una buena mujer tampoco lo fuiste tú. Tú sabes que ya no he ganado yo ahí. Mis payasadas te hacían enojar. No le digan, por favor. Muy bien, un aplauso para ella. Ahora vamos a pedirle a Edgar que nos grabe con la cámara que trae Nelson. Por favor, Edgar. Y vamos a pedirle a Nelson que suba. Nelson, ven para acá, por favor. ¿Cómo que yo? Ven, así como estás. El compositor de esta canción, aquí lo tenemos. ¿Qué se siente? No tengo ni canción ni nada, así, de repente, ¿no? ¿Qué onda? Con todo se la aventó, ¿eh? A ver, los dos, ¿eh? Vamos a cantar los dos. Tú primero, a ver, un pedacito. No me digan, por favor, que sigo pensando en ella. Vivamente estoy mejor. Así es, una pequeñita, tenía 3 años la niña y Fíjate. también y bien así con mucha chispa y con mucha Con alegría todo, ¿eh? y pues me imagino que tú eres compositor, ¿verdad? Compositor, sí. Compositor, el que mirar en un escenario a una niña que esté cantando tu canción y qué emoción te dejó, qué sentías en ese momento cuando la miraste porque era algo inesperado para todos. No, pues sí, yo la miré a la niña que vino de repente a ver la canción, canta la canción, y pum, suelta una de las letras mías, dije, ah, qué onda.
Y más que nada, pues, lo chido para mí, pues, que puro niño, ¿no? Puro niño son los que ahorita me he dado cuenta que son los que más te apoyan, los que más cantan tus canciones, los que más están ahí siempre. Y por eso que yo estoy agradecido, pues, con todos los niños, con todos los que están ahí, ¿no? Al igual, fue niña en esta ocasión, pero al igual muchos niños también. Yo siempre he dicho, no, pues, si es el niño le gusta la música y le gusta el rap, uno nunca sabe quién quita y después ellos pueden ser unos grandes exponentes del rap, ¿verdad? Más que uno. Y pues sí, yo voy a seguir echándole ganas en la música y como todo, ¿no? Sin decir groserías para que darles un buen mensaje a los niños, ¿eh? Claro que sí, miramos que la canción que nos interpretaste era una canción que no tenía malas palabras, sino un bonito mensaje. ¿Esa canción a quién se la compusiste? Pues en un tiempo que son inspiraciones, ¿no? Que todo un cantautor siempre tiene que vivir el momento para poder sentirlo y transmitirlo en la letra. Claro que sí. Y eso es lo que a mí me pasa siempre. Me siento deprimido, me siento triste y lo escribo y es cuando salen las mejores canciones. Hemos mirado últimamente que hay muchos jóvenes, porque lo hizo en jóvenes, que se están inclinando mucho por este género de música, del rap. Y he mirado también jóvenes a los que les gusta, que últimamente como que este tipo de, ese género de música se ha ido envolviendo más aquí en Tijuana, así de repente lo comencé a mirar y lo miro en todas partes. Sí, pues más que nada se quedan los, yo tengo muchos compañeros, la mayoría de mis compañeros les gusta el rap, escuchan el rap, nos identificamos chido, ¿por qué? Porque el rap viene de las calles, ¿no? Y todos nos identificamos en una canción, escuchamos una canción y nos quedamos y ¡ah, está chida! Y por eso es que mucho joven, así como yo la canto y pues a muchos les queda el saco, a muchos compas míos y por eso es que les gusta. Pero el rap, algo así, lo que yo quiero dejar bien claro, que no es vandalismo, no es droga, el rap no es nada. No creas que porque vamos a andar así, acá vamos a andar robando, vamos a andar en malos pasos, no. El rap es un don, es música y se respeta por el género del rap porque te habla de calle y te canta lo real más que nada. No, y además miramos que se me fue lo que te iba a comentar, pero era con referencia a lo del rap. Y no, ya se me fue. Se me fue por completo, ahorita que te estaba escuchando, se me vino algo a la mente que te quería preguntar, pero de momento también se me fue. También lo que me llamó mucho la atención, mirar esta niña, precisamente esa niñita, esa chiquitina que te cantó esa canción que era tuya, la manera en que se le hizo que subiera al escenario, no sé si sí. Tú te enteraste de que se le dijo a la niña que estaba en el concurso de la Voz Kids, y pues la niña fue de la manera en que ella se subió al escenario, pensando que de verdad estaba en la Voz Kids, y por eso la anunciaron como que estaba en el evento de la Voz Kids, para que ella quisiera, pues, interpretar su canción. Y fue lo que hizo. Y fue lo que hizo. A ver, ahí viene una niña de la Voz Kids, la vamos a llevar a la Voz Kids, y pues ahí que cante. Y fue en cuanto le pasó en el micrófono, cantó con toda la chiquilla. No, y una niña de 3 años, o sea, lo que a mí me sorprendió de ver una niña de 3 años, cómo se sabía la letra de la canción. Se la sabía. No, me imagino que para un cantautor, para un compositor, el estar escuchando que otra gente esté interpretando tus canciones, hace sentir una emoción grande. Es algo chon, más que nada, porque pues no tengo mucho en la música. Y en verdad que por el poco tiempo que tengo sí me quedo y miro y todo lo que pasa y a veces sí me sorprende la gente en verdad por el apoyo que te tienen, ¿no? ese cariño que te tienen y al escuchar cómo te la cantan y todo, que la neta eso es con lo que nos pagan a nosotros los cantantes. Pues te miras muy joven, no sé qué edad tengas. 17. 17 años, sí, te miras muy muy jovencito y pues te deseamos mucho éxito. Vas a regresar a tu ciudad otra vez, a Nayarit. Allá es donde la gente también lo apoya bien con todo. Y Tijuana, pues aquí ni se diga. Aquí es mi casa. ¿Cómo fue que te decidiste venir para acá? Pues más que nada me interesó mucho lo del 5 de mayo. Siempre cada evento que sale de aquí de Conmaquio, cada evento es un éxito con toda la gente. Viene mucho, hay mucho cariño, mucho todo. Está bien escrito, todo está bien a las reglas cuando hay un evento así. Y pues fue que me interesó que el 5 de mayo y que pues... La colonia y todo el show y luego pues Maquio y pues siempre vienen puros invitados estelares, pura buena vibra y pues me gustó y dije pues yo tengo que ir a ese evento y tengo que estar ahí presente y por eso fue que me dejé venir. La verdad que fuimos bendecidos al contar con tanto talento de aquí de Tijuana. Todos los que vinieron lo hicieron excelente. Le pedimos una disculpa a nuestros artistas que iban a venir el domingo y que lamentablemente pues tuvimos que cancelar el evento por las inclemencias del tiempo. Pero estamos en proceso de
de hacer más cosas, vienen cosas buenas y tengan en cuenta que ustedes, contamos con ustedes y les agradecemos de verdad que se hayan prestado para venir a este evento, que es para la comunidad de la zona norte, que se les da de todo corazón y agradecemos a Maki de verdad porque trabaja muchísimo para poder llevar a cabo este tipo de eventos que no es fácil, andar buscando patrocinadores. Tuvimos un equipo de lujo, ahora sí que el audio estaba divino, con todo, en verdad que sí, y también esa plataforma, le agradecemos de verdad a la diputada Mónica Hernández. También queremos agradecer a Verónica Sánchez Meléndez también, que estuvo aquí conduciendo con nosotros. Y de verdad, a toda nuestra gente que nos acompañó, Dios me los bendiga, se les quiere, se les agradece todo el apoyo que nos dan. Sin ustedes eso no sería posible. Y bueno, pues les queremos dejar unas imágenes, un videoclip de todo lo que vivimos en este gran festival, para que ustedes miren de verdad de qué se trató y para que lo disfruten al igual que lo disfrutamos nosotros. ¡Y se va a largar mi copa! Eso. Calma. Fuerte. A ver quién se anima, quién se anima. Para toda la gente que está atrás, para todas las amigas, caballeros. Es grande, no pude aguantarme, es por estar hermosa. Me gusta tu pelo, tengo que sepa la música cuando me está gustando. Para tener esa dicha de sentir tus manos alrededor. Yo siento tus amarras, como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la farra. Invitamos a todos a celebrar el 5 de mayo, calle primera entre Primera y Coahuila, avenida 5 de mayo, déjense venir. Tendremos música en vivo para bailar, hay tostaditas, tostaditas de todas, y el ambiente se está poniendo muy bonito, déjense venir, eso no está costando nada, todo es gratuito, tenemos excelentes cantantes. Yo ya me tocó mi participación, los invitamos 5 o 6. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Despedimos a nuestro amigo Nelson. Nelson, de verdad te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros, el que hayas subido al escenario, el que nos hayas mostrado tu música. Te esperamos para la próxima aquí en tu programa Matices Diferentes y el año que viene también en nuestro evento del 5 de mayo en la zona norte, como cada año se lleva. Este fue el 14 aniversario, para toda la gente que no lo sabe, el 14 aniversario que se hace este evento, el 11 aniversario que se entregan galardones y toda esa gente que fue galardonada, de verdad, muchísimas felicidades y gracias por ese trabajo arduo que hacen para la comunidad. Y a todos nuestros artistas también, a los dos o tres artistas que se llevaron su galardón, de verdad también muchísimas felicidades por ese crecimiento en la trayectoria de la música. No le diga, no.